Hoy vamos a trabajar el ciclo de la roca. ¿En qué va a consistir esta tarea? Esta tarea va a consistir. Os voy a dar a cada equipo un folio A3, un folio de los casos, y una serie de posis. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata? En los posis vamos a poner los conceptos que vamos a trabajar en el ciclo de la roca. Y esos conceptos los vamos a relacionar mediante flechas. De tal manera que en cada uno de estos folios va a quedar reflejado el ciclo de la roca. ¿Queda claro? En ella tenéis que relacionar conceptos como mineral, roca, los distintos tipos de rocas que hay, si podéis poner algunos ejemplos también. Y sobre todo, y algo que me interesa mucho, es cómo pasa cada tipo de roca a otra. Por ejemplo, cómo una roca sedimentaria pasa o se puede transformar en una roca metamórfica o en una roca ígnea. ¿Queda claro? Primero haremos un borrador en el cuaderno. Cuando tengamos claro cómo lo vamos a hacer, entonces cuando pasamos al folio A3. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien.